Bueno, nosotros hemos tomado participación de un hecho delictivo por Avenida Perón antes de llegar a Dalmacio Vélez, donde surge damnificado una persona de apellido Claro, que es propietario de una mueblería en el lugar. Autores a determinar habían violentado lo que es la puerta principal, destruyéndola casi en su totalidad, y le habían sustraído teléfonos celulares de alta gama. Inmediatamente, con todas las características aportadas por el denunciante, se ha realizado en estos momentos un allanamiento acá por calle pública sin número del barrio Santa Catalina, donde se ha procedido a la demora de dos personas de sexo masculino, menores de edad, y la recuperación de los elementos denunciados, tratándose de teléfonos celulares de alta gama de marca Samsung y Motorola y una tablet. Al momento de llegar ustedes, después de las investigaciones, los menores de edad aducían o se negaban a que ellos eran los autores y encontraron los elementos arriba del techo. Sí, un momento que nosotros arribamos al lugar con la orden de allanamiento, estas personas se negaban que habían sido los autores del hecho. Inmediatamente, en la requisa pertinente, se ha logrado la recuperación de los teléfonos celulares. Comisario, por ser menor de edad, ¿la madre qué decía o qué aducía al momento? Porque ya no es la primera vez que se realizan allanamientos con resultados positivos por robos por sus hijos menores de edad. Sí, lo que decía la madre es que los menores habían dormido toda la noche y no habían salido a ningún lugar.